Hotell Villa Padierna, det är ett av de mest beryktade och kända hotellen, inte bara i Spanien utan i hela världen när man talar om lyx. Hotellet bytte ledning 2019, det var precis före pandemin. Så det är först i år som de har startat ordentligt med sin nya profil. Och den inkluderar bland annat hela 8 olika restauranger sommartid. Följ med så ska vi göra ett besök. Y hemos creado lo que creemos un hotel con una de las mejores experiencias gastronómicas en la costa. No digo la mejor, eso ya lo dirán ustedes, pero sí es la más variada y divertida. Estamos con Jorge Mansur, director del Villa Padierna, que ha experimentado bastantes cambios, no solo por la pandemia, sino también en la dirección, ¿no? Sí, bueno, el hotel llegamos en el 19. Pasó la pandemia, todo esto, y realmente empezamos a hacer los cambios y a generar todo lo nuevo a partir del 22, este año. Y este año ha sido ya un gran éxito. La gente está viendo lo que podemos ofrecer y lo que hay. Ya tenemos mucha oferta gastronómica. El hotel está en perfecto estado y hay mucho que hacer. Y de hecho, lo mejor que este año ha bajado la renta de coches. El rent-a-car está por los suelos y eso es bueno porque vemos que la gente viene aquí y se quiere quedar aquí, que es la meta. Ha cambiado la dirección también. Es un hotel emblemático que siempre ha estado en el ranking de los hoteles más lujosos de España y del mundo. Y ahora, ¿qué empresa es la que lleva la gestión? Anantara. Anantara es parte del grupo Minor. Minor es una empresa tailandesa y dentro de Minor tiene muchas marcas de hoteles. Más conocido para el público aquí en Europa es NH. Minor es dueño de NH, pero también es dueño de Anantara, que es la marca de lujo y el sueño del dueño de Minor hecho realidad. Este es el primer hotel en España, el segundo en Europa, que ya somos 6, y el buque insignia de la compañía dentro de Europa. Y uno de los principales cambios que habéis hecho es en la gastronomía, ¿no? Hemos agregado varias ofertas, 8 en total. Diferentes, tenemos japonés, italiano, mediterráneo, español, obviamente. Tenemos vegano, tenemos vegetariano, todo este concepto de wellness, que hoy lo verás un poco todo. Tenemos el indio, tenemos un pop-up de un restaurante indio muy, muy bueno, de cocina importante. Tenemos un restaurante, el fine dining del hotel. Hemos traído recetas de los 80s, más renovadas y tal, y la oferta es muy, muy buena. Pero no solo trajimos la oferta, hemos capacitado mucho al personal. Tenemos el mismo personal que estaba cuando llegamos, el personal es el mismo y está haciendo un trabajo formidable. El personal está muy comprometido con el proyecto y hace que la gente vuelva. O sea, la experiencia no sería la misma sin el personal que tenemos, y eso es lo más importante. Tenemos también un club de playa que es muy bonito, con muy buena gastronomía. Abre de día y a partir de temporada abrimos también en las noches. Tenemos un club de raqueta, también con una pequeña cafetería. En fin, aquí la gente no se aburre. Por ahora vamos a hacer a probar unos nigiris que es panza de salmón con aceite, tiene lima y una mayonesa con kimchi y vaso plateado. Y luego vamos a hacer un lingote que es con una base de arroz y tiene un tartar de atún con kimchi, aceite de arbequina y sésamo. Vale, Isabel, tú eres la directora de marketing del Villa Padierna Efectivamente. y una de las grandes novedades es la oferta gastronómica, que es muy amplia. ¿Qué es lo que Exacto. uno se puede encontrar aquí? Pues la verdad que estamos muy afortunados porque tenemos una amplia variedad de momento 7 restaurantes. Ahora mismo estamos haciendo un viaje gastronómico que empezamos en nuestro Hall 55, que es un poco, bueno, tenemos comida libanesa, varios tipos, o sea, es fabulosa. Pasamos a 99 Sushi, que es la comida, pues una amplia variedad asiática. Luego también aquí tenemos nuestro nuevo concepto, que se llama Noches Italianas, que es una logia. Y tenemos, como podéis ver aquí, una amplia, bueno, este es el buffet de antipasto, que nuestros clientes pueden disfrutar de una selección. Y luego aparte, pues tenemos, como vais a poder también disfrutar ahora, una, o sea, carbonara, pero no es carbonara con nata, sino es carbonara de verdad, real. Y además tenemos una chef italiana que vino a entrenar, pues, nuestros equipos y a mostrar realmente, pues, la esencia real italiana. Y bueno, y esto también, pues, estamos demostrando aquí esta noche, aparte de otras magníficas delicias que también podéis ver por ahí. Y luego pasamos a nuestra nueva apertura,
que es de Irene's Health Kitchen, se llama, que es todo pues superfood, que ahora está también muy de moda, detox, healthy, y está justo al lado del spa. O sea que te puedes dar un masaje y luego puedes además comer algo super healthy, así no te sientes mal. Y luego terminamos con La Veranda, que es nuestro fine dining, que es, como yo siempre digo, la joya de la corona. Es un restaurante que engloba pues los favoritos de los últimos 20 años, pero expresados, reformados y presentados de una manera extraordinaria. O sea, realmente ahora esta noche lo vais a poder probar, os dejo vosotros vuestra opinión, pero realmente es algo, también el sitio en sí es precioso, pero sobre todo la comida destaca con la amplia carta de vinos también, y bueno, es realmente algo que hay que probar. Y entiendo que no es solo para clientes del hotel. Efectivamente. Nosotros realmente tenemos, bueno, aparte, o sea, realmente como se empezó todo era para que los clientes del hotel no tengan que, digamos, ahí, que tengan todo aquí realmente, porque muchos vienen a descansar. Pero también lo que hemos visto es que cada vez más y más cliente, o sea, bueno, gente de Marbella, gente local, dice, oye, qué maravilla, el italiano, o de repente pues el sushi, y tenemos mucho público local. También queremos fomentar eso y dar la bienvenida pues a todo público local que bueno, que quiera disfrutar de nuestros restaurantes, por supuesto. Ok, aquí vamos con el guanciale. Y ahora la misma calor de la pasta recién sacada del agua nos va a ayudar a que el huevo y el queso se hagan una cremita, y también vamos a tener como una pasteurización del huevo así, de esta forma. Ok, el truquito que se suele usar en Italia, típico de toda la abuela, para ligar la salsa con la pasta es usar el agua de cocción, muy importante eso, para casi toda la pasta, pero para carbonara más todavía. Vamos removiendo y también vamos un poco rascando el parmesano para que se quede también un poco de queso. Sí.